¡Yeah! ¡Estamos aquí! ¡We are live! ¡Llegamos! ¡Hola, gente linda! Nosotros somos la familia Unimedia. 5 minutos un poquito más tarde, pero lo logramos. We did it. Finally. Se acaba de terminar. Lo prometido es deuda. Ahí está. ¿A quién tú quieres darle saludos, Sara? A Lourdes. ¿Qué hizo Lourdes? Tocando la guitarra. Sí, Sara es fan de Lourdes. Eso, ya está poquito a poquito la gente. Mira la gente, los corazones. Sara, esos corazoncitos. Cógelo. Ahí va, Sara, coge los corazones. Yeah. Nal subiría. Lay. Corazón. Carita. Hola, Daisy Narváez, que se conecta. Eso, Sara. Ya tenemos los. Míralo ahí. Mira para allá. Lo coge. 22 personas ya están conectadas. Qué bueno. Así que bienvenidos, gracias. Al fin estamos conectados. Ayer no pudimos hacerlo, así que le pedimos disculpas, ¿verdad? Tengo que pedir disculpas personalmente. Fue uno de esos días que se complicó en mi trabajo. Tuve que ir a Fajardo, después entonces en la tarde en la oficina se complicó todo y tuve que salir de la oficina a las 6:30 de la tarde para ir al café a hacer una otra gestión que tenía que hacer. Terminé llegando a la casa a las 8 de la noche y pues iba a ser un poquito atropellado a hacer el live. Estaba explotado. Sí, salí de la casa a las 6:30 de la mañana. Sí, a hacer el Narso de por la mañana en la emisora. Y de ahí seguí de rolo para Fajardo y para 20 cosas. Así que discúlpenos, ¿verdad? La movida, pero aquí estamos, mi gente. Eso es. Gracias por el apoyo, gracias por seguirnos, gracias por responder y por estar conectados. Gracias a Yossi. Mira, gracias. Sara, Yossi dice: Sara, eres bella. Dile gracias. Gracias. Gracias, Yossi. Dile gracias, Yossi. Gracias, Yossi. Y los papás no son bellos, ¿no? Solo Sara. Ay, mi amor. Un poquito. No, trágil. Mentira. Relajo. Sabemos que la bella aquí es Sara. Uh-huh. Ella se lleva el crédito. Mira qué cosa. Hola a todos. Mira, se sigue conectando Lidia. Saludos, Jay, Wanda. A todos los que se van conectando, gracias por estar aquí. Estamos bien contentos porque al fin. Queremos celebrar con todos ustedes que después de un tramito difícil, logramos llegar a nuestra meta de los 3,000 suscriptores. ¡Ay, qué bueno! Gracias a todos los que se han suscrito a nosotros. Rey está mareado, está sentimental. Pero estamos bien contentos, Sara. ¿Tú estás contenta? Sí. ¿Sí? Porque toda esa gente linda te quiere ver a ti. Sí. Los corazoncitos. Mira, tienes un mensaje para todas esas personas que te están mirando ahora mismo. ¿Quieres darle un mensaje a toda esa gente? ¿Quieres decirle algo? Sí. Dile. ¿Qué? Que yo me traiga un tostito. Estaba bueno el tostito. Se tragó un tostito, pero a mí me tranquilo. Gustan las tostitas también, que no cunde el pánico, que ella lo mordió y después se lo tragó. Así que, mira, abuela Ginny. Frankie dice, ¡huepa! Eso, Limari. Emma, puedo escucharla y todo diciendo. ¡Huepa! Mira, algo que nosotros hacemos en todos los lives es que Sara intente cantar una canción. Okay. En el primer live ella cantó, en el segundo no cantó, lloró. Uh-huh. Pero hoy queremos que ella cante para todos ustedes una canción exclusiva. Y es una canción que yo le estaba enseñando, que yo sabía cuando era niña, de cuando queremos hacer las cosas y no nos sale, tenemos que tratar muchas veces. Perseverar, la perseverancia. ¿Tú te acuerdas la canción de Trataré? ¿Tú la quieres cantar? Dale, cántasela a las personas. Trataré. Una y otra vez, siempre trataré, siempre salga bien. Puede que sea lento, máximo me impaciento, terminaré por lograrlo. Se quedó sin aire. ¡Yeah! Se quedó sin aire ahí, pero está bien. Eso es un besito, Fai. Eso es una canción para todos ustedes, de parte de Sara. La cantante del momento, la mire, cantante. Que después de esa borinqueña, chacho, se ha quedado con ha esto sido aquí. Un palo para todos. Eso es. ¿Verdad, Sara? Sara,
Sara cada día está más, más tremenda, pero en el buen sentido. Estamos contentos. Y el hecho de que llegamos. Hola desde Chicago, mira, mira a Vadillo desde Chicago. ¡Saludos! Un placer. Sí. Ya, Sara, mira, están pasando cosas bien graciosas. Y es que la gente está reconociendo a Sara, sí, en el... Súper random. En los otros días yo estaba buscando un estacionamiento en un parking multipiso. Y bajo el cristal, para decirle a unas señoras que estaban pasando, disculpa, ¿usted va a salir? Y la señora, ¡usted es la mamá de Sara, la niña que canta! ¡Ay, Dios mío! Y Sara estaba en el carro, ¿verdad, Sara? Que tú saludaste a la señora. Pues los otros días y se tiran días, con ella en los el fotos. Pues los otros días yo estaba en una tienda para sacarle copias a un documento. Uh-huh. Y cuando yo llego a la caja para que me atiendan, la muchacha que está en la caja me dice: ay, usted me perdona, yo tengo que preguntarle, ¿usted es el papá de Sara? Exacto. Y yo le dije, sí, desde que usted se paró en la fila yo estaba como que eso tiene que ser él, su nena me mata, me tiene loca en casa. Y yo como sí, que sí. Sí, ella es ya una... Santiago. Espérate, ¿qué tú diste? ¿Quién? ¿Qué tú diste? Ay, perdón, perdón, mala mía. Errores técnicos. Anda, canso, anda. Soy. Estamos, perdón, aquí, estamos aquí, aquí. Disculpa, mía. Disculpa. Ay, pero ya no estoy viendo los comentarios de la gente. Échalo para el lado. Aquí, ahí estamos, ahí estamos. Lidia, saludos desde Nueva York, desde Tennessee. Dalmari, Dalmari, Sara, Dalmari, dile hola. Es famosa, hola. Definitivamente. Dalmari, ¿tú te acuerdas que Dalmari te regaló una cuchara de qué? De Capitán Fam. De Capitán Fam. ¿Se acuerda, Dalmari? ¿Se acuerda? Y todavía la usa, by the way. Bueno, ¿y qué quiere decir? Que al llegar al fin a nuestra meta de los 3,000, uh-huh, vamos a hacer un pasadías para celebrar con todos ustedes un meet and greet en El Morro, un espacio grande donde... Donde todos caben. Pueden traer a sus hijos what y... What was it? Yes. ¿Un qué? What was it? Ella quiere aprender inglés o está empezando a aprender inglés y toda la cosa. Sí, se acuerda muy bien, Dalmari, créeme. Pues queremos hacer un meet and greet en San Juan. Queremos que traigan a sus hijos para volar chiringa juntos. Va a ser algo bien informal, donde puedan correr y brincar y compartir con todos ustedes. Todavía no tenemos fecha, pero esto sí. Ella es... Eso es todo, ella solo quiere decir... Ay, qué susto, pensé que estaba con un Magimarker escribiendo en el sofá, disculpe. Que no se vaya la luz, dice Nisa. Sí, por favor, Nisa, que no se vaya la luz, eso esperamos. Gracias por los buenos deseos. ¿Tú quieres que se vaya la luz? No. No, Sara no la pasó bien la otra vez. En el pasado live se fue la luz y fue bastante duro emocionalmente para Sara. Pero nada, no se va a ir la luz, esperen la fecha para el meet and greet. La vamos a anunciar, mira, exclusivamente en uno de nuestros videos. Así que solamente de los blogs. Usted se va a enterar única y exclusivamente por uno de nuestros blogs. Así que para saber la fecha, usted va a tener que estar pendiente a los próximos blogs que vamos a estar subiendo para que entonces pueda enterarse de las fechas y los detalles. María González dice que va para allá con los grillos. Vamos a pasarla bien cool. Brutal. Así que estén pendientes. Y sí, ya mismo vamos a hacer el sorteo. Tenemos dos taquillas gracias a la gente de Keebler Puerto Rico. Esas galletitas bien ricas nos donaron cuatro taquillas. Y dos son para nosotros. Obviamente, mi gente, tú sabes por qué. Pero vamos a donar dos más para alguno de ustedes. Pensamos en ustedes. Todos. Emma, el día todavía. Vamos a anunciarlo en uno de los blogs, así que está pendiente que ya pronto vamos a decir la fecha para el meet and greet. Exactamente. Pero hoy vamos a estar sacando un ganador. Yo voy a escribir Dana. ¿Qué tú vas a escribir? Pero ven, escribe acá. Vete para que te vea la gente que tú no sabes... ¿Cuánto ha esperado la gente para verte aquí, a ti aquí? Aquí tú eres algo. La estrella. Dana. ¡Wow! Mira, mamá, enséñale a la gente. Gracias. Mira para allá. Enséñale a la gente que ya sabe. Y estaba ya pendiente que, mira, Sara estaba ahí, mira. Peligro, el bolígrafo en la boca de la nena. De momento, la vemos de...
con todos los labios negros y nosotros ahí. Mira, enseñale a las personas que ya Sara sabe identificar algunas palabras y todo. Mira, esto. Ah, vamos a hacer esto ahora un momentito. Esto después yo voy a hacerlo más. Pero vamos a ver, Sara, si tú me di... Ah, déjame buscar, vengo ahora, vengo rápido. Y volvemos. Ok, Sara, yo quiero que tú me digas qué dice aquí. Ok, ¿qué dice aquí? Papá. Papá. Wow, dice papá, muy bien. Y ahora, Sara, dime qué dice aquí. Ok, vamos a ver. Está al revés, ustedes lo ven tal vez al revés. ¿Qué dice ahí? Sara. Vamos a ver, Sara, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Mamá. Muy bien. Sara, saluda a Emma. Sara, dile, hola Emma. Hola Emma. Saludos a Emma. Gracias. Mira, por estar conectada. Una más, Sara, una más. ¿Qué dice aquí? Tío. ¿Qué? ¿Qué? Tío. Pero sin la mano en la boca. Tío. ¡Tío! Así que poco a poco le estamos enseñando a identificar. Yo voy a crear un avión. Ok, ella va a dibujar un avión para todos ustedes. Adelante, Sara. Este es su avión, obviamente. Claro, es que tiene, este es el ala, este es el ala. Exacto. Esta es la cabina del piloto y esta es la otra ala que es un poco más corta porque es un avión un poquito más sofisticado, del futuro posiblemente. Así que avión, no subestime. Y Sara, saluda a Ivette, dile hola Ivette. Hola Ivette. Hola, Ivette de Humacao. Es de Humacao, la gente está conectada. Ahora voy a abrir un piloto vestido de piloto. Un piloto vestido de piloto, señoras y señores. Un piloto vestido de piloto, señora y señores. Claro que sí, queremos ver esto. Un dibujo que va a estar increíble. Ahí la ven, está haciendo un piloto vestido de piloto. De piloto, claro que sí. Mira, esta es la cabeza del piloto. Estos son sus cuerpitos. Es bastante delgado. Y este es su uniforme bien brutal. ¡Ahí está! Ahora voy a querer su mamá. Va a ser la mamá del piloto, porque el piloto, la realidad es que es un mama boy. Y va a ser la... ¡Vente, dibújalo! La mamá. Mira, del piloto, Sara, que va a todos saluda lados. Saluda a Astrid. Sara, dile hola Astrid. Hola, Astrid. Esta es la mamá del piloto en este lado. Wow, el piloto y la mamá. La mamá es un poquito más llenita. Exacto, ¿verdad? Así que esto es bastante... Esto tiene un nombre. Abstracto. Picasso es un niño. Su papá. Ah, su papá, claro, es que él anda con toda la familia, ¿ok? Alan, de un añito, está viendo. Sara, dile hola, dile Alan. Hola, Alan. Hola, Alan. Eso, Alan, gracias por ver nuestro video. Excelente, Sara. Mira, tú. Está siendo el papá del piloto ahora. Okay. Está siendo toda la familia, mi gente. Ok, mírenlo, mire, papá, aquí. El chacho, ahí está. Mamá, mira esa foto familiar, qué brutal. Mamá, papá y el piloto. Qué okay. Foto hermosa, mira para esperamos allá. Esperamos que les guste. Esto es. Sara, dibuja. Tienes que firmar tu dibujo. Firma, escribe tu nombre aquí. Tu nombre. Yo voy a escribir el hijo del piloto. Ay, señor, que ya vamos con el hijo. Míralo aquí, el hijo, un poquito orejoncito, míralo. Era, qué lindo. Este es el hijo, que es la mamá, el papá y el piloto, señoras y señores. Sara, pero ahora tienes que dibujar a la mamá, porque a la mamá del, o sea, a la esposa del piloto. Wow. La esposa, que, okay, la esposa del piloto es esta que está aquí, bien delgada. Bien. Ella quiere decir que está abrazándolos a todos. Mira, saluda a Carolyn. Sara, di hola, Carolyn. Hola, Carolyn. Ahora voy a escribir su maleta. La maleta, eso es importante, claro, para montarse en el avión. Mira, Sara, y ahora canta una canción de Celine Dion para todos ellos. Mamá. Ah, cuidado. Espérate. Este es el micrófono. Do I love you, my own. I'm ready.
Di se pintó ahí, vamos. Di gracias, Sara. Gracias, gracias. Sara, ¿cómo tú haces? Gracias. ¡Ve! Excelente, mi gente. Nada, hoy queríamos de verdad sacar este rato como familia para agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Vengo porque, ahora. Ok, no sería posible el que hubiésemos llegado a los 3,000 suscriptores si no fuera por ustedes. Ya vamos por 17,000 y pico de likes en nuestra página de Facebook y estamos súper contentos por el respaldo que hemos recibido. Gracias por... Gracias a todos, Sara. Todo el mundo está aplaudiendo por esa interpretación tan hermosa tuya de Celine Dion. Sara, al igual que mamá, es fan de Celine. Orlando. Bueno, Sara, igual que mamá, es fan de Celine, fan de Star Wars, fan de la música de los 80, fan de los Backstreet Boys. Pero obviamente, yo digo, mira, Sara es puro pai. O sea, la que ve a Sara no puede. Ella ha dicho, si se parece al papá, entonces va a tener todos los cosas. Tiene que parecerse bien algo, mi gente. Mira, mamá. Mira. Sara, que le digas adiós a Maribel. Dile adiós, Maribel. Adiós, Maribel. Yo estoy sudando aquí con los Maggie Markle y el mueble. Orgullosa Ana. Le encantan los Maggie Markle, pero yo dije, bueno, pues. ¿Cómo? Sara, que... ¡Ah, Sara! No, están pidiendo que cantes la borinqueña. ¿Tú sabes? Con este micrófono. Canta la borinqueña. La... la... Un jardín. Ese es el compendio, ¿ok? Un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre líquido le sirve de dosel. Y dan a suyos castigos las olas a sus pies. Cuando a sus playas llegó Colón, el tramo lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen, la hija del mar y el sol, del mar y el sol. Señoras y señores, ahí está, señora. Eso para es pura interpretación. Sus fans, para todos sus fans, ahí está. Esa interpretación es para pelos, mi gente. Para pelos. Mira cómo están los corazoncitos, Sara. La mira. Gente loca mira, ahí. Era para cógelo, 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 cógelo. Hey, 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 hey. Llévatelos para tu cuarto hoy. Qué bueno, miren. Bueno, pues vamos a hacer el sorteo. Dale, ahora. Dale. Para ver cómo hicimos, miren, a toda la gente que participó del sorteo, ellos nos escribieron en el abuelo y abuela. Mira, Sara, dile hola. Le envían un aplauso. Abuelitos. Dile hola, abuelito y abuelita. Hola, abuelito y abuelita. Y Abudelia. Y Abudelia. Los quiero. Los quiero. Muy bien. Ok, pues lo que hicimos fue que tomamos los nombres de todas las personas que... nos escribieron para el sorteo y los anoté y les di un número, le asigné un número a todos. Uh-huh. Y ahora vamos a ir a un app que tengo que aquí. Que toma los números y hace un sorteo al azar de todos los números que tú le pones. Exacto, ¿okay? Vamos a buscar ese número. Aquí está, a Sara le encanta, así que Sara va a hacer el honor de ponerlo. Míralos aquí, tú vas a, aguántalo aquí que yo voy a buscar la lista para estar seguro. ¿Cuántas personas concursaron? Tenemos... Mira, las personas preguntan que para contrataciones... ¡Ah, verdad! Vayan Sara, a nuestra página. ¿Para que ellas hagan contrataciones de Sara o de nosotros? No, me imagino que tiene que ver con 1:30. Ah, bueno, ¿verdad? Claro. Pero si es de 1:30, vaya a nuestra página de Facebook y nos escribe un inbox. Y ahí vamos a estar entonces dándole, solicitando una información y ahí entonces podemos comenzar... seguro que sí. Los detalles para la contratación. Seguro que ¿está sí. bien? Bueno, pues ¿qué hicimos? Hay 51 personas que se inscribieron. Lo que hicimos fue que pusimos aquí los números. Uh-huh. Y Sara va a apretar y va a escoger un número ganador de dos taquillas para ir al cine cortesía de la familia Olivera y la gente de
Puerto Rico. Ok, aquí, aprieta. Ok, Sara va a apretar el botón porque ya le encanta apretar el botón. Aprieta este botón, aprieta este. El de abajo, este. Apriétalo. Ella quiere. El número 47, vamos a enseñarlo a la cámara. El número, ¿se ve? 47. Yo voy a buscar mi lista y tengo que la ganadora es Natalia Machado de Caguas. Natalia Machado de Caguas se acaba de ganar dos taquillas para el cine, para ver la película de tu preferencia, gracias a la familia Unimedia y a Keebler Puerto Rico. Yes, así que nosotros le vamos a hacer llegar las taquillas y esperamos que lo disfrute la película que quiera, ¿verdad? La que tú quieras, tú sí. Coge la que tú quieras. Exacto. Así que de verdad. Sara, lo que pasa es que Sara todavía nosotros no la llevamos al cine porque ella es tan eléctrica y todo y no se queda. No va a durar la hora y media ahí sentada tranquila. Exacto. Ya cuando sea más grandecito la llevamos al cine y hacemos hasta una Sara Aventura de su primera visita. Seguro. Al cine más adelante cuando sea más grandecita. Así que gracias a todos por el apoyo, por estar con nosotros este ratito, a todas esas personas que se conectaron. Sara, dile a todas muchas gracias. Muchas gracias. Por conectarse. Los quiero. Mira, Natalia Machado está ahí conectada. Dile felicidades, Natalia. Ganaste. Vas para el cine gratis, dile. Chacha. Ya. Bueno, amigos, los queremos. Gracias. Somos 3,000, pero vamos a seguir subiendo nuestra meta. O sea, no nos vamos a quedar ahí. Ya próximamente vamos a estar anunciando nuestra próxima meta. Yo quiero ver Super Frog. Ella quiere un app de aprendizaje que es de un sapito. Ok, pues dile a todos en inglés, I love you, dile. I love you. ¿Qué quiere decir I love you? Te amo. Qué linda. Viste que es bilingüe, Mira, Noemí. Hola, Noemí. Dile, hola, Noemí. Hola, Titi Noemí. Tírale un besito. Dile, mándale saludos a Tommy. Hola, Vanessa. Dile, Noemí, mándale saludos a Tommy. Mándale saludos a Tommy. Yeah. A tío Tommy. Gracias y sorry que no pudimos, ¿verdad? No pudimos leer así exactamente todos, pero a todos los que están escribiendo, todos los que están conectados, gracias por su apoyo y gracias por vernos. Y le voy a poner a qué. ¿Qué es lo que tú quieres? Super Frog. Okay. Escucha. Por eso es que... Eso es lo que ella Cupid dice. Frog, okay. Muy bien, pues muchas gracias. Nos veremos en la próxima, se cuidan. Espérate. Mira. Adiós, a la próxima. Bye.